comentamos, se fue dando la información de que el actor Eleazar Gómez, quien muchos ubican por telenovelas como Atrévete a Soñar, y actualmente es uno de los personajes principales de La Mexicana y El Güero, desafortunadamente había tenido un incidente en su departamento. El incidente había sido con su novia actual, a quien aparentemente había tratado de estrangular. La mujer fue y denunció ante las autoridades. Bueno, al parecer fueron los vecinos que avisaron. Ella, mantuvo la postura de llévenselo porque me quiso matar. Y empezó a salir la información. Luego empezaron a salir las imágenes de Eleazar. Por ejemplo, esta imagen a mí me impacta muchísimo. O sea, es un galán de telenovelas en condiciones deplorables. Es como irse al infierno mismo en 2 segundos, ¿no? Tú lo ves maquillado, con glamour, padrísimo en La Mexicana y El Güero, pero en redes sociales ves esta fotografía en prisión y lo ves con un semblante absolutamente inimaginable, ¿no? Es muy chistoso en lo que a veces ocurre, que estas figuras teniendo absolutamente todo el éxito, todo el poder, todas las cosas buenas laboralmente, pueden llegar a ser tan tontos en la vida personal, ¿no? Y pueden cometer errores como el del que estamos hablando. Entonces, ¿sí o no esta imagen es impactante? Sí, se ve medio diabólico el señor. Sí, por supuesto. Muy, muy desagradable imagen. También circuló la imagen de la novia, ¿no? De cómo había quedado. Esas imágenes las pone en redes sociales Carlos Jiménez, que es un reportero de Nota Roja. Y mira, aquí la estamos viendo que tiene mordidas, que tiene moretones, que tiene dedos marcados y que pues realmente parece ser que sí hubo este pleito. Hay por ahí también un video que publicó una televisora peruana Sí. donde él estaba en Que ya se el... lo adjudicaron todos y a todos le ponen exclusivo, ¿eh? Ajá, pero fue en la televisión peruana, ¿no? Sí. Donde se ve a Eleazar que lo está grabando un policía y Y que él le ya... dicen, no me grabes, Y le huevón. dice, no me grabes, que no sé qué, porque según lo que se decía, al principio él trató de mantener oculta su, pues, ¿cómo se le Su llama? Su profesión, identidad. su identidad. Y él decía que era un comerciante, que era, o sea, no decía, soy actor, soy famoso y aquí estoy. Bueno, total de que en la noche fue llevado al reclusorio. O sea, en este momento, Eleazar Gómez, actor de telenovelas, está en la cárcel, literal. Aparentemente el juez va a tener una audiencia con él, pero todo indica que la fiscalía, según la información que se va publicando, la fiscalía está pidiendo que él se quede en prisión todo el proceso del juicio. O sea, nada de que déjenme ir a mi casa, pago una fianza y vengo aquí o vengo a firmar cada semana. La fiscalía va a pedir que no. La fiscalía va a pedir que él se quede en la cárcel. Ahora, una cosa es lo que pueda pedir la fiscalía y otra cosa es lo que vaya a terminar diciendo el juez. Estamos de acuerdo, ¿no? Su representante escribió un comunicado que me gustaría, porque creo que es una de las pocas versiones que tenemos, ¿no? Realmente todo es información que va saliendo del reclusorio. Dice, respecto al caso de Eleazar Gómez, sorprendentes resultan para nosotros los lamentables acontecimientos sucedidos el día de ayer que tuvieron como consecuencia el arresto de nuestro compañero de trabajo, Eleazar. Con tal desconocimiento de los mismos, estamos en contra de la violencia de género y siempre a favor del respeto de los derechos humanos. Esperamos enfrente ante la justicia con dignidad los cargos que se le han imputado y confiamos en la imparcialidad de las autoridades que hasta este momento no se han pronunciado ante este caso y que la verdad salga a la luz, escribe Joy Bonilla. Él es su representante y esta es pues la declaración oficial por parte de ellos, ¿no? La familia, hasta donde tengo entendido, tampoco ha hablado, porque tú sabes que él es hermano de Zoraida Gómez. Sí, claro. Actriz, ¿no? Creo que tienen otro hermano que también se dedica a actuar, ¿no? Creo. Bueno, así las cosas para empezar. Bueno, él dice, a ver, me gusta la declaración exacta del representante donde dice, sorprendentes resultan para nosotros los lamentables acontecimientos. Ok, yo le agregaría esto que no es sorprendente. Es decir, hay antecedentes, Jesús, y creo que a todos nos queda claro, ¿no? Le han salido más novias maltratadas en estos días, ¿eh?
Bueno, del día de ayer para acá más bien. Hay mucha gente que no termina de entender qué le pasa en la mente a Eleazar para llegar a un punto de esta violencia. Creo que es importante lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer un recuento de estos antecedentes para que al público le quede más o menos claro, porque públicamente todo lo que vamos a decir es público. Lo pueden buscar. O sea, ahí lo pueden buscar para que ustedes vean que solo dando una búsqueda detallada vas a encontrar a lo mejor tal vez algunas explicaciones. Por ejemplo, mira, está esta nota de Univision del 18 de noviembre del 2010. Consumidor de drogas desde los 14 años, pregunta Univision. Un supuesto amigo de Eleazar Gómez declaró que el actor consume drogas desde los 14 años. Ok, nota del 2010. Vámonos con la siguiente. Nota de abril del 2018. Maltrato y drogas. Cortaron hace un año de su relación luego de que esta no aguantó el comportamiento de Eleazar. Ahí está hablando una expareja. Hablando de maltrato y drogadicción de Eleazar Gómez, ¿ok? Esas son las cosas. Pero yo creo que el mayor antecedente que todos recordamos es este video de 3 millones de reproducciones. Captamos a Dana Paola y Eleazar Gómez peleándose muy fuerte en un cine del DF. A las 9 de la noche entraron a la función y a los 20 minutos salieron enojadísimos. Él le reclamaba a Dana algo sobre un mensaje que le llegó a su celular y molesto la señalaba con el dedo. Al discutir, él la tocó del hombro y ella le dio un manotazo, se dio la media vuelta y regresó a su butaca. Al terminar la función, salieron de la sala de cine y siguieron discutiendo hasta que llegaron a los insultos. Muy enojados, llegaron al estacionamiento. Mientras la cantante sacaba dinero para pagar, el furioso seguía reclamándole. La pelea continuó antes de llegar al coche. Mientras ella lloraba y trataba de alejarse, Eleazar cambió de actitud y trataba de calmarla. Ya como en escena de telenovela, el drama estaba a todo lo que daba. Mientras ella seguía queriendo huir, él la alcanzaba y la detenía. No paraban de discutir y ambos estaban de necios al no ceder ni escuchar razones. Aunque Dana seguía llorando, poco a poco se calmó y terminó perdonándolo. Quizá cansada de tanto pelear, él pudo finalmente rodear sus hombros y comenzó a hablarle con ternura. Si quieres ver la nota completa, checa tu revista TV Notas de esta semana. Bueno, ahí está. Yo creo que ese video fue el de lo más claro que habíamos tenido hasta el momento, que las relaciones que él sostenía, tanto con Dana Paola como sus siguientes parejas, siempre las distingue la violencia y lo tóxico, porque la insultaba diciéndole pi, 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 po, 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 pa, y era increíble la violencia. ¿Qué caso, Jesús?